Venga, vamos.
está acostado. El trabajo es un don en una sociedad justa, una alegría y un bien humano propiamente, en el cual se puede modificar lo natural, la vida, los encambres de sueños y el sol. Quiero que siempre llevéis a vuestro lado la cubia, la garrota, el martillo, la hoz, esas frases que se miran hasta el final para limar las arpegetas de la muerte. Y si alguien me preguntara, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanta pasión? Trabajo, vosotros responderéis con serenidad. Para nada, trabajamos para que en el humano mundo haya señas de que aquí estuvimos amando y trabajando. ¡Olé! No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. ¡Gracias!
¡Ole! Muchas gracias, gracias, qué pa. Gracias, Virginia. Vamos a seguir cantando canciones. A ver, espera, en los comentarios. Pues a lo mejor con nuestros amigos. ¿Necesitas el cuaderno? ¿Eh? ¿Necesitas sí. la carpeta? Mejor la carpeta. Saludos desde Barcelona. Gracias, amigos. Vamos a seguir bailando poemas de Menasa. Voy a poner una botellita de agua. Sí, es que esta no sé, esta igual, como, toca, es como una especie de... Claro, bailo todas. De boleo. No ves como que le sí, ¿no? Un sí o bien un no, me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar hasta que topé una noche como la poesía me la pasaba volando de un lado para otro detrás del capricho de mis tiernas amadas que del amor solo sabían hacer amor. La poesía me dijo con solvencia: el alma al alcance de una breve caricia, el sol sobre la tierra a la hora del sol, el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles, y a la noche algún sueño, alguna historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad, le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan, y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre dijo la poesía con severidad, un hombre sabe que morirá, y no le importa, sabe que muere cuando es. Que algún día un hombre poesía es capaz de matar.
capaz de comerse el corazón amado. Quitarse de la boca con asco un beso de amor. Y amar de sus cautivos amantes el dinero. También una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa, un aire, un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y salta y corre y se acaricia con frenesí. Entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcela. Me sigues, poesía del hombre, hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos. Capaz de hacer la guerra por casi nada. Dejar de morir su otra mitad en silencio. En el centro del volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad del cielo con sus versos, agujerear el vientre de la montaña a la piedra. Un hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra, íntima de todos sus amantes. Quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía cuando como una flor al sol, cuando alguien serio lo abandona, cuando alguien serio lo abandona. Estoy contento de tanto haber amado. Bueno, vale. O sea, de amame. Ahora, mientras tú te entretenías. Mientras tú te... Bueno, sí, falta la versión de Mamá Pavela. No, vale, Pavela, no. Y la de... Bueno, y si no, dale a... Amame con... Bueno, venga, César. Pero es que eso no se me acuerda. Flor que se abre cada mañana.
mañana diferente, cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente. Vivirlo es eso que usted tanto defiende, eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite. Eso es morir contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis hijos contra mi propia manera de ser. Estamos todos en... ustedes. Al final hemos aflamencado. Hemos hecho... Claro, sí, que las puedes aflamencar. Sí, sí. Y esta y la de... volver. Esta no sé cómo sería, aflamencarla. Thank you.
la flamencada ya. No sé cómo ocurre. Claro. Sí. Está bien, ¿ves? Ya está, el flamenco con letras. ¿Tocamos un cajillo o algo así o qué? Venga. ¿Puedo poner letra? ¿Eh? Letra, letra. Pobre hombre, ¿no? Mira. ¿El pobre hombre? Lo tengo aquí. ¿Me intento cantar? Nos despedimos por hoy de este tiempo para bailar.
Pero no se vayan, queridos amigos, que en breves instantes seguimos con el concierto de flamenco y poesía. Poemas de Miguel Óscar Menasa, nuestro querido maestro, cantados por Virginia Valdominos, con Kepa Ríos, a la guitarra flamenca. Os esperamos en unos minutos, aquí, en la televisión española, Grupo Cero. Gracias.